Muy buenos días, eh, mi nombre es Misael Lozano eh, del Instituto de Desarrollo Regional Territorio de Ruralidad de la Universidad Agraria de Colombia. Hoy eh, tengo el gusto de presentar en la Madrugada eh, Rural 143 al doctor Eduardo Román, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, con 15 años de experiencia. En producción limpia, en elaboración de proyectos e, e interventorías, etcétera, de, en el sector productivo, eh, con gran experiencia en la línea del algodón, y que hoy viene a eh, presentarnos una experiencia como funcionario, coordinador del proyecto de algodón para Colombia dentro del Convenio Sur Sur. Eh, de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, Eduardo, bienvenido. Doctor Misael, muchas gracias y muchas gracias a la universidad por, por esta invitación. Eh, sí, realmente este proyecto eh, se ejecuta en el marco de la cooperación sur-sur trilateral, que es un nuevo modelo de cooperación internacional donde dos países del hemisferio sur se ponen de acuerdo para compartir conocimientos y recursos financieros eh, y, y es trilateral porque pues, eh, un tercer organismo eh, autónomo, como en este caso es la FAO, es quien administra y ejecuta los recursos. Este proyecto eh, está, eh, se denomina fortalecimiento del sector algodonero. Por medio de la cooperación Sur-Sur y se está ejecutando por la FAO en siete países de Latinoamérica. Estamos ya en ejecución, en plena ejecución en Paraguay y Perú, donde hemos tenido importantes resultados en la reconversión del algodón hacia una producción más limpia. Estamos en este momento iniciando la ejecución del proyecto en Colombia, eh, donde a partir del mes de febrero se inició, pues, eh, todas las actividades ya de eh, promoción del algodón y de recomposición del sector en el país. Y estamos en proceso de firma en eh, Bolivia y asimismo en la fase de diagnóstico y de prospección en Ecuador y Argentina. Y asimismo en este momento se está iniciando operaciones eh, iniciales de diagnóstico en eh, la isla de Haití. Donde también eh, tendremos ejecución del proyecto. ¿De dónde se originan los recursos de, de este proyecto para América Latina? Hace unos 10, 12 años, los algodoneros de Brasil, la Asociación Brasilera de Productores de Algodón Abrapa, eh, establece una demanda en la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos por el efecto que los subsidios que este país dio a los algodoneros. Eh, tuvo en los mercados internacionales de la fibra y que generó una eh, volatilidad de los precios en la Bolsa de Nueva York y en el Lejano Oriente, que es donde se comercializa el commodity a nivel mundial. Eh, esta, esta causa, este litigio fue ganado por los brasileros y como parte de la indemnización que paga Estados Unidos a, a estos productores, pues Brasil ha tenido a bien apoyar. Eh, productores eh, algodoneros eh, primero en África en un proyecto que se llama Cotton4 y que lo ejecuta la empresa brasilera de investigación agropecuaria la Embrapa y el segundo proyecto eh, en, digamos en términos cronológicos es este programa de fortalecimiento del sector algodonero por medio de la cooperación sur-sur trilateral que lo ejecuta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, eh, en estos siete países que ya he mencionado. Eh, la coordinación regional del proyecto, que está a cargo de la ingeniera Adriana Gregolín, y su equipo de trabajo, pues están localizados en Santiago de Chile, que es donde eh, la FAO tiene sus cuarteles, sus, uh, sus oficinas principales para América Latina, y desde Santiago pues, se coordinan los demás países que, como decíamos anteriormente, pues, ya están en ejecución Paraguay, Perú y en este momento Colombia. Eh, eh, vale la pena recordar pues, que eh, ese esquema de cooperación trilateral pues parte con los recursos que aporta el gobierno brasilero a través de la Agencia Brasilera de Cooperación, que este año está en su aniversario número 30, eh, y que ejecuta la FAO en convenios con el país socio eh, o en este caso receptor de, de los recursos. En Colombia, pues eh, las entidades que están vinculadas al, al desarrollo de este proyecto, pues son obviamente en primera instancia, el uh, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural eh, y como entidades conexas, pues el ICA, eh, el Instituto Colombiano Agropecuario y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CorpoICA. Eh, en este momento lo que estamos buscando es, eh, ante esa mm, disminución de las áreas algodoneras y el bajo ingreso del productor algodonero, en, en toda la región en la región de América Latina, pues generar procesos de producción sostenible con menor eh, inversión en términos de costos y con mejores calidades del algodón, eh, para que de esta manera pues pueda reducirse o, con, o contribuirse a la reducción de la pobreza. Y esto va asociado también a procesos de mejoramiento en términos de la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros campesinos y nuestros productores algodoneros en toda la región. En Colombia, como decíamos, pues a través de la Agencia Presidencial de Cooperación, eh, a través del Ministerio de Agricultura, pues está vinculada la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica y está vinculado, obviamente, el gremio algodonero, que es la Confederación Colombiana del algodón. Y por parte de, la, de las entidades brasileñas que están eh, articuladas o vinculadas al proyecto, pues contamos en primera instancia, obviamente, con el Instituto Brasileño del Algodón, que es eh, la entidad que tiene mm, la, la Asociación Brasilera Productores de Algodón para promocionar el algodón eh, de Brasil en todo el mundo. Y pues eh, es bueno recordar que hace unos 12 años eh, prácticamente estaba desapareciendo el algodón en Brasil. Y Brasil um, apunta de trabajar muy duro, primero que todo, eh, porque dice que en Brasil hay un dicho y es que dice que usted no importa si la tierra no es muy buena, no importa si no tiene mucha agua, pero se, que, que tiene que tener es un gaucho para que produzca el algodón, un campesino un hombre y una mujer capaces de poner la tierra a producir la fibra. Y a punta de ese tesón y de esa capacidad de los brasileños de trabajar muy duro, eh, se empezó a recomponer el sistema de producción de algodón, a ubicar nuevos nichos de mercado que pagaran mejor su fibra, a reducir costos y sobre todo a incrementar la producción y la calidad en, de la fibra. Asimismo, Brasil apostó algo que me parece bien interesante y es... No es fácil hacer algodón orgánico porque es un cultivo que lleva 100 años de estructura de producción eh, con agroquímicos. Pero, pero sí hay modelos intermedios y uno de estos es el, la propuesta del Better Cotton Initiative que permite el uso de cierto tipo de agroquímicos menos nocivos, que no sean de categoría 1 ni 2 en el caso de los insecticidas, que permite el manejo racional de, de semillas genéticamente modificadas, pero que es muy exigente ese Better Cotton Initiative en términos del de tema social, en términos de que no haya exposición de las mujeres, sobre todo en estado de embarazo, a los agroquímicos, que no haya trabajo esclavo, que no haya trabajo infantil, el respeto al agua, al suelo. De tal manera que Brasil comenzó un programa que se llama Algodón Responsable eh, y que en este momento significa más del 80% del algodón de Brasil certificado y eso implica a su vez un mejor ingreso eh, que está entre el 30 y el 50% más contra la fibra convencional para los productores brasileños. Y eso permitió recomponer el algodón y en este momento Brasil pues es uno de los más importantes. Eh, productores de, de algodón de, del mundo. Entonces, eh, retomando, decimos que las entidades brasileñas cooperantes que están vinculadas a, a este proyecto, pues son la Asociación Brasileña de Productores de Algodón, Abrapa, la empresa brasileña de investigación agropecuaria, Embrapa, y para el caso colombiano vamos a tener el apoyo de la Asociación Brasileña de Extensión Rural, eh, ASBRAER, es, específicamente del nodo que manejan en eh, paraíba que es donde hay un esquema de producción por el tamaño de los productores y el sistema productivo más similar a lo que manejamos en Colombia entonces eh, sí, eh, si nos, eh, nos das cambio eh, bueno entonces desde el ámbito regional el proyecto que ya lleva cuatro años en, eh, desde su desde la firma del convenio, pues maneja eh, unos importantes ejes de trabajo. El primer era que los proyectos de cada país estuviesen debidamente eh, formulados eh, de acuerdo a un diagnóstico. Eh, también que tuviéramos las diferentes herramientas y, y, y que fueran coherentes con las políticas públicas de cada uno de los países socios. Que tuviéramos las herramientas también de cooperación sur-sur para que la FAO pudiera ejecutar adecuadamente el, el proyecto y asimismo buscar que las buenas prácticas de producción que Brasil desarrolló durante esta última década pues pudieran ser transferidas o intercambiadas porque hemos visto pues que también hay una gran cantidad de saberes en los países eh, beneficiarios digamos, de, del proyecto en sus diferentes modelos, eh, que es muy diferente cómo se hace algodón en Bolivia o en Perú o en Paraguay con Colombia. Nosotros estamos más eh, direccionados hacia la industria textil, hacia la gran industria, que es muy fuerte en Colombia, eh, mientras que otros países, por ejemplo, como Bolivia o Paraguay se enfocan mucho en, pequeña, en la pequeña producción textil y en algodones un poco más artesanales y prendas un poco más artesanales. Igualmente, pues el, el proyecto busca eh, desarrollar estrategias de comunicación y posicionamiento que permitan al proyecto regional impactar en la calidad de vida de los pequeños productores algodoneros. Y obviamente dentro de lo que hace la FAO, pues que esto ten, tenga un control, un monitoreo y una administración de los recursos transparente y que la elección, digamos, de funcionarios y de proveedores y demás cumpla con todos los procedimientos que las Naciones Unidas tiene establecidas para, para este fin. De tal manera que lo que buscamos es que a través de la cooperación internacional que articula la FAO con los países eh, eh, beneficiarios, pues reciba a través de la Agencia Brasilera de Cooperación, que es eh, un organismo, una eh, entidad o una parte, digamos, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y eso permita intercambiar conocimientos, formar eh, profesionales y productores con más criterio en la producción limpia del algodón. Generar innovación tecnológica y social, que obviamente esto vaya acompañado con sistemas de diversificación, porque no es el caso colombiano donde el algodón por ley se tiene que rotar con otros cultivos, pero sí en otros países donde el algodón se rota con más algodón, de tal manera que hay que buscar eh, temas de diversificación y de reconversión en zonas donde la oferta edafoclimática y la infraestructura no sean óptimas para la producción del algodón y asimismo pues desarrollar mercados locales y mercados inclusivos eh, y el tema obviamente de género de juventud de comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas en todos estos países beneficiarios del proyecto ya decíamos entonces que en Colombia el, en nuestro proyecto lo ejecuta la organización de las Naciones Unidas y en este momento quisiera hacer un paréntesis para eh, comentar que nuestro representante de la FAO en Colombia, el señor Rafael Zavala, en esta semana está en Roma recibiendo un importante premio, eh, muy merecido por cierto, por todos sus aportes eh, que ha hecho como representante de la FAO en Colombia en el tema de la de los acuerdos de paz y en el tema de todo este nuevo momento histórico para nuestro país, de tal manera que eh, una felicitación de parte de todo el equipo de la FAO Colombia al señor Rafael Zavala en este momento tan importante eh, para su vida profesional como diplomático y como director de, de, la, de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia. Aquí, pues eh, ya lo decíamos, eh, tenemos las entidades vinculadas, ahí, eh, hay un, todo un proceso de concertación y de diseño del proyecto que hemos tenido, de tal manera que. Eh, vamos a entrar un poquito en materia de lo que es nuestro proyecto en Colombia. Durante los años 2013 y 2014, 2014 perdón, se desarrolló el diagnóstico del sector algodonero para nuestro país. Luego tuvimos en agosto de 2014 la misión de prospección, donde especialistas de estas entidades que comentábamos, de Asbraer, de la AMBRAPA, de la ABRAPA, eh, y de la FAO, obviamente, tanto de Brasil como de Chile, eh, recorrieron el país algodonero, eh, se reunieron con los productores, validaron lo que habíamos identificado en la fase de diagnóstico y definieron los elementos verticales de la matriz de marco lógico. Es decir, cuáles eran los productos, el impacto al que queríamos llegar, el resultado al que queríamos obtener y a través de qué productos o de qué ejes. Eh, íbamos a, a buscar el logro de ese objetivo. Eh, posteriormente, con base en ese en esos eh, en esa misión y en esa gira y en esos talleres que tuvimos en todas las regiones, estuvimos en CESAR, estuvimos en Córdoba, estuvimos en el Tolima Huila y obviamente pues con todas las entidades desde el nivel central aquí. Eh, y se escribió, se formuló el primer documento de proyecto de proyecto país. Luego, eh, eh, luego se entra en un proceso de consulta con las diferentes entidades allí vinculadas y se hace una segunda misión en marzo de 2015 ya para aterrizar eso en términos de cómo sería la ejecución del proyecto. Se hacen los ajustes, se formula el segundo documento de proyecto país eh, y luego entra la fase ya eh, legal, la fase de firma de convenios donde entra pues el país donante, entra el país receptor eh, y la Organización de las Naciones Unidas en Roma, que es la sede, digamos, central para todo el global, para, para, para el manejo, digamos, de toda la parte administrativa y legal. Proceso que, como ustedes bien saben, pues requiere eh, que se hile muy fino y, por lo tanto, pues fue un poco demorado de tal manera que hasta... 2017 hasta este año comienza la, la operación del, del proyecto. Aquí tenemos, digamos, algunas imágenes de las diferentes actividades: tenemos la, las reuniones en la Agencia Presidencial de Cooperación, en las agremiaciones, en, el, en las empresas de desmote, en campo, con los algodones en ese momento en el Tolima, y, y eso nos lleva a. A, en una primera instancia también a definir por parte de los algodoneros colombianos cuáles serían las instituciones brasileras cooperantes que podrían aportar al proceso en Colombia que son diferentes para cada país por decir algo en Bolivia no está en Brapa pero está la Secretaría de Economía Solidaria porque los bolivianos consideraron que para ellos era mucho más importante tener un apoyo en la parte de cooperativismo, de economía solidaria, de, de mercados justos, de tal manera que allá es diferente, pero para Colombia es la Agencia Brasilera de Cooperación, obviamente, la empresa brasilera de investigación agropecuaria, la Asociación Brasilera de Productores de Algodón y la Asociación Brasilera de Extensión Rural, todo a través o, o mediante los recursos que aporta la Agencia Brasilera de Cooperación y que provienen del Instituto Brasileño del Algodón. Buscamos en Colombia contribuir al desarrollo sostenible del sector algodonero. Eh, esto tiene que estar ligado a un aumento en la productividad agrícola, eh, a generar mejores ingresos para el productor algodonero y obviamente que esto esté vinculado. A las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional. En la fase de diagnóstico, eh, yo recuerdo a, al colega Alejandro Polo cuando lo entrevistamos y le preguntábamos, eh, ingeniero, eh, ¿cómo ve usted el tema de la seguridad alimentaria en el algodón? Y él nos decía un poco coloquialmente, con su acento eh, caribe, me decía: Mira, si tú vas a hacer un zancocho en una finca algodonera, tienes que llevar el agua, la mazorca, la yuca, la gallina, es decir, no hay procesos realmente de seguridad alimentaria y nutricional alrededor de la producción algodonera. Y esto está muy ligado al tema de la tenencia de la tierra, porque el 75% al 80% de los productores algodoneros colombianos trabajan en predios arrendados. De tal manera que eso está incidiendo mucho en sus condiciones de eh, seguridad alimentaria y nutricional. Eh, también eh, el 75-80% de estos pequeños productores están por debajo de 6 hectáreas, 7 hectáreas. De tal manera que en una etapa en la algodón en los años 60 hasta los años 80, pues era un cultivo de medianos y grandes productores y ahora básicamente es un cultivo de pequeños productores. Este impacto queremos buscarlo a través de obtener el resultado de mejoramiento de las capacidades técnicas de los productores de también fortalecer las instituciones que conforman el sistema de soporte al sector algodonero y obviamente involucrar en este proceso pues todos los eslabones de la cadena de valor de la producción de algodón textil, confecciones, para que a través del de fortalecimiento de estos diferentes actores podamos tener una producción más limpia y un mejor, mejores rendimientos de sostenibilidad eh, ambiental y financiera para el sector algodonero en Colombia. El proyecto, este es un proyecto para Colombia de un millón doscientos mil dólares eh, que serán ejecutados en las labores en Colombia porque tenemos una cantidad de acciones fuera del país como participación, por ejemplo, en el Congreso Brasileño del Algodón, en el Congreso Mundial de Investigación en el Algodón, en el Comité Consultivo en el, del Algodón, eh, cursos de mercadeo, eventos de mercados verdes, de asistencia técnica y demás, que se cubren con recursos de la Bolsa Regional de, del Proyecto. Así es de que estas actividades en las que llevamos técnicos, productores, funcionarios, investigadores de Colombia a Brasil o a otras partes del mundo en sus procesos de formación y de consolidación también organizacional, pues son cubiertos no por los recursos del, del proyecto como tal, sino de la bolsa. De tal manera que ese impacto y ese resultado que hablábamos anteriormente, pues lo hemos eh, dividido, lo queremos lograr a través de la ejecución de básicamente cinco productos o cinco ejes de, de acción. El primero es el tema de semillas, es decir, que el proyecto pueda generar o ayudar a construir una propuesta nacional de oferta de semillas que sea más inclusiva y que rescate los, los germoplasmas y los desarrollos de mejoramiento genético que Colombia ha hecho para su algodón. Eh, Realmente en los últimos cinco años, diez años, Colombia ha venido disminuyendo la participación de, de semillas eh, convencionales, no modificadas genéticamente, eh, más por un tema de oferta eh, que por un tema de demanda, eh, y en este momento el 95% de los materiales que sembramos en Colombia, pues son transgénicos, son modificados genéticamente. Eh, de, eh, y los productores han manifestado su preocupación por la pobre adaptación de estos materiales, no los estoy descalificando ni me faltaba, pero sí ha habido un tema de adaptación de estos materiales a las condiciones del trópico. Muchos de, estos, eh, de estas semillas, de estos cultivares, pues son traídos por las empresas que los eh, distribuyen en Colombia de regiones donde no hay la presión, por ejemplo, de humedad como tenemos en la zona de Córdoba, que es el Caribe húmedo, o suelos un poco más ácidos, como es la zona de la Altillanura. Así es de que hay mucha preocupación de los productores por la oferta de semillas que hay y en ese sentido, pues el primer producto que el proyecto eh, eh, desarrolla es el tema de la oferta de semillas. Eh, aquí la idea es primero hacer un barrido. De qué es el germoplasma que Colombia tiene. Colombia, a través de Corpoica, desarrolló y con recursos del Fondo de Fomento Algodonero, el Fondo para Fiscal de los Algodoneros, variedades para el Caribe seco, para el Caribe húmedo, para el Piedemonte, llanero, para la Altillanura, para el Tolima, para el Huila, para suelos ácidos de fibra larga, de fibra media, de fibra corta, de color. Hay algodones beige, café, marrón. Y todo eso, en muchos casos, está en un banco de germoplasma, una cantidad reducida de este material, que si no se empieza a multiplicar, pues va a ir perdiendo su viabilidad en la nevera hasta que se podría perder un esfuerzo de mejoramiento genético, llevando esto pues a una erosión eh, genética y hay una gran preocupación porque una vez que perdamos eh, los desarrollos eh, de estas cultivares, pues sería muy complicado volverlos a tener. Y asimismo, buscar que haya nuevos jugadores en el mercado de semillas en Colombia. En este momento solo hay una multinacional que distribuye la semilla eh, eh, modificada genéticamente para Colombia, básicamente con dos eventos. El primer evento es el, 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 la, la proteína CRI. O es eh, los genes asociados a la infección del Bacillus turigiensis hacia eh, plagas eh, del orden Lepidoptera, es decir, polillas y mariposas, tales como Spodoptera, Eliotis, Gusano Rosado, Alabama y demás. Este es uno de los eventos. Y el otro evento transgénico eh, que, que está en, en el mercado colombiano es el de la resistencia a ciertos herbicidas, en el caso del gen RR al glifosato y en el caso del gen liberty link a el glufosinato ambos herbicidas de amplio espectro eh, que se utilizan en la fase de establecimiento del cultivo entonces en ese orden de ideas la, eh, es importante que haya nuevos jugadores en el mercado de semillas del algodón en colombia y así eh, buscando esa meta pues vamos a hacer ruedas de negocios en las diferentes zonas. Cuando comiencen las temporadas algodoneras en nuestro país, eh, vamos a tener eh, eventos que permitan que el productor pueda tener más opciones de selección de semillas. Eh, y obviamente, eso tiene que ir acompañado con una extensión rural adecuada, porque cambiar. Eh, el, el esquema de producción en, en un cultivo modificado genéticamente a uno convencional pues requiere nuevamente el desarrollo de habilidades de campo para identificación oportuna de las plagas eh, y así hacer un manejo más adecuado y no eh, únicamente referido a un alto uso de plaguicidas entonces este primer producto pues es eh, el desarrollo de una propuesta nacional de semillas para el tema del algodón y, y la eh, ejecución de ruedas de negocios. Asimismo, eh, po, te, eh, tenemos proyectado llevar los funcionarios, sobre todo el Instituto Colombiano Agropecuario, muy comprometidos con el algodón y eh, productores para que vean cómo es el sistema de suministro de semillas de algodón en Brasil y para que podamos intercambiar ideas y que ambos países pues crezcan eh, en el tema de semillas. Bien, el siguiente producto, el producto 2, pues es el que podamos establecer sistemas de producción más amigables con el medio ambiente y más rentables. Eh, aquí nosotros eh, hemos identificado en la fase de diagnóstico y esto pues también lo tenía eh, tam eh, con algodón, la Confederación Colombiana del Algodón a través de su unidad eh, económica, que Colombia ocupa los primeros lugares en el mundo en costos de producción de algodón, quizá el más alto en América Latina, somos eh, los primeros, segundo lugar en el costo de la tierra, que es un, un rubro que incide muchísimo en el esquema de producción, en, en la estructura de costos. Ya mencionábamos anteriormente que el 70, 75 hasta 80% depende de la temporada. De los algodoneros, pues siembran en terrenos eh, arrendados. Eh, entonces, eh, se, yo creo que es importante que se reduzcan los costos también. Eh, eh, se ha notado que en términos de insecticidas ocupado, estamos en los tres primeros lugares en el mundo y somos los segundos en términos del costo de la semilla. De tal manera que con esa estructura de costos tan altos, también en fertilización somos, eh, tenemos un costo de producción muy alto, pues si queremos ser competitivos lo primero es reducción de costos. Se trabajan las fertilizaciones, por ejemplo, sin un adecuado análisis de suelos. Entonces... No, no tenemos la, fase, la, la base perdón, de diagnóstico para un, un sistema de nutrición vegetal uh, que sea coherente con la oferta que el suelo eh, le brinda pues, a, a la planta. Eh, también eh, esto implica buscar nuevos nichos de mercado para los algodones, es decir. Colombia, por ejemplo, tiene algodones de alta calidad en términos de longitud de la fibra y en términos de la resistencia de esta. Eh, pero la industria textil colombiana pues requiere sus algodones específicos para el tipo de producción que tiene eh, de blue jeans y de otro tipo de prendas un eh, poco más eh, commodity. Eh, mientras que uno ve que los algodones peruanos, por ejemplo, se han posicionado como algodones para hacer ropa de bebés para hacer eh, ropa de cama, ropa interior, de tal manera que colombia también tiene que ir buscando nuevos nichos de mercado. aquí en este producto, eh, que es eh, la generación de modelos regionales sostenibles de producción para el algodón, pues vamos a, ya estamos iniciando el montaje de unas unidades técnicas demostrativas que van a ser en universidades y centros de Corpoica y de unidades cultivo piloto que las estamos implementando o estableciendo ya en lotes comerciales de producción, básicamente medianos y pequeños productores. En este momento, pues ya tuvimos los talleres para validar los protocolos con los productores y con los técnicos. Y la primera semana de agosto estaremos haciendo el establecimiento de las primeras unidades técnicas demostrativas en Sucre y Córdoba. Es bueno aclarar que por reglamentación el algodón en el primer semestre del año se siembra en el interior del país, es decir, en la zona de Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca, donde obviamente por la, la crisis que tiene el algodón en Colombia, pues las áreas se han venido reduciendo considerablemente. Y en el segundo semestre, en la región costa y llanos, lo poquito que queda de algodón en el llano. Entonces, para este segundo semestre de 2017, vamos a tener unidades técnicas demostrativas en Sucre, en Córdoba, y estamos haciendo los arreglos para ver si podemos, eh, estamos un poco contra el tiempo, arrancar en la región de Aguachica y Valledupar en el César. Eh, allí pues eh, la idea pues es establecer modelos productivos donde la gente eh, aprenda haciendo eh, esta escuela de campo como también se conoce el modelo pues implica que haya un, todo un comité que ya lo establecimos la unidad regional de asistencia técnica del proyecto que esté permanentemente verificando el desarrollo de la unidad técnica que esté cumpliendo con las especificaciones, que efectivamente maneje costos más bajos, que sea más técnica la toma de decisiones y así entonces poder establecer un sistema de capacitación que lo veremos un poquitico más adelante. El tercer producto que va ligado obviamente al anterior, muy de la mano, es el modelo de asistencia técnica y extensión rural. Y en esto, pues eh, es importante mencionar que queremos y estamos iniciando una articulación con la Unión Agraria, que maneja eh, se, como, como Secretaría Técnica eh, la Relacer en Colombia eh, y, 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 y que ha estado aportándole importantemente al tema de renovar los esquemas de extensión rural y los esquemas de asistencia técnica en Colombia, de tal manera que. Pues una felicitación a, a la Unión Agraria por su compromiso con el sector agrícola, el sector pecuario, el sector agropecuario en general en Colombia y por el liderazgo que está eh, desarrollando en términos de esta renovación y en términos de generar toda una red de extensión rural que permitan intercambio de saberes y la consolidación de un verdadero sistema de soporte al sector agropecuario. Entonces, este plan de capacitación de asistencia técnica y extensión rural del proyecto, pues va a tener unos focos de formación a través de los tres centros de, de perdón, de investigación de la Corpo ICA, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Entonces vamos a tener eh, funcionarios de nuestro proyecto ubicados en Corpoica Nataima, que es en El Espinal, en Corpoica Turipaná, que es entre Montería y CRT, y en Corpoica Motilonia, que es en Kodasi, para que de allí se empiece a generar eh, la promoción de, este, de estos nuevos modelos eh, de, de algodón. Eh, estaremos apoyados con Corpo ICA, como lo decía, pero también a través de los gobiernos locales y regionales. Entonces hemos estado articulados en la conformación de estos eh, comités regionales o unidades regionales de asistencia técnica del proyecto con las unidades municipales de asistencia técnica donde las hay eh, y con las secretarías de Agricultura o de Desarrollo Agropecuario de los departamentos involucrados en el desarrollo. Del proyecto. Y aquí es importante eh, mencionar que estamos teniendo visitas permanentes de los especialistas de la EMATER, de la, de la, del Área de Extensión Rural de Brasil en Paraíba, y estaremos durante la segunda eh, quincena de julio y la primera quincena de agosto con el acompañamiento de uno de los especialistas en producción sostenible y en agroecología de Paraíba que vendrá para supervisar y acompañar la, el montaje de estas parcelas demostrativas en la costa atlántica. El colega Ricardo Pereira eh, pues estará acompañando este este proceso. Y asimismo vamos a hacer giras de Colombia de especialistas en extensión rural de Colombia eh, a Brasil para intercambiar conocimientos y saberes con los especialistas eh, brasileños. En, en este tema eh, y, y obviamente todo lo que eso conlleva en participación en eventos, en congresos y sobre todo en generar modelos y equipos de trabajo en la región porque si nos quedamos en el nivel central pues no vamos a impactar realmente en la, en la producción agropecuaria, en la producción argonera y en su cultivo de rotación que normalmente es arroz, maíz. Principalmente, eh, y en algunas zonas, pues queremos implementar modelos en los que eh, en las primeras etapas, en ese semestre mejor se deje descansar el terreno, se si utilicen abonos verdes, se haga eh, acopio de materiales de abono verde como la crotalaria, el Kutsu, el Frijol Caupí, el sorgo forrajero y otras especies que permitirían empezar a recomponer el sistema suelo, agua, planta, porque todos sabemos que con la pérdida de los niveles de materia orgánica en el suelo y los altos niveles de contaminación que hay en él, pues la oferta, la capacidad productiva ha venido disminuyéndose y hay que comenzar por volver a mirar, volver a nuestra mirada hacia el suelo. Así que, eh, bien, bien, eh, igualmente eh, se busca que se generen instrumentos de política pública, este es nuestro producto 4, que apoyen el fortalecimiento del sector. Y en esto es importante que comentar que va a haber una fase, una, una, un componente, una tarea, una actividad, perdón, de este producto que va dirigido hacia la identificación de nuevos nichos de mercado para el algodón colombiano. Eh, la industria colombiana, la industria textil, que está toda agrupada en una sociedad que se llama Diagonal, compra todo el algodón en Colombia para su, su propio uso en las textileras colombianas. Pero eh, con muy contadas excepciones, Colombia hace bastante rato que no exporta algodón. La apertura de nuevos nichos de mercado para el algodón colombiano puede significar mejores ingresos por su calidad, porque son algodones de mejor longitud, de mejor color. Y de mejor resistencia, de tal manera que teniendo en cuenta el gran esfuerzo que hace la industria colombiana, la industria textil colombiana, en adquirir el algodón colombiano y su compromiso que tiene, porque ha estado vinculado también a, a, a todos estos procesos, este proyecto y los que lleva el Ministerio de Agricultura de repotenciación del algodón, pues la industria ha hecho un gran esfuerzo y está muy comprometida con los algodoneros colombianos, pero nosotros creemos que la identificación de nuevos nichos de mercado. Para el algodón que nos generen más valor agregado, mejor ingreso para los productores es bien importante si queremos que el algodón vuelva a ocupar el puesto que en algún momento tuvo. Recordemos que el segundo producto agropecuario de aporte al producto interno bruto, pues era el algodón. Y el segundo producto de exportación después del café. En este momento importamos cerca del 80% de la fibra eh, que se requiere. Lo que es más grave, importamos hilazas, hilos y telas. Entonces, no solo estamos incidiendo en, eh, la, en, en la generación de, de, de mano de obra y de ingresos a los pequeños productores campesinos, sino que también hay una fuerza laboral. Eh, urbana vinculada al sector textil que está perdiendo participación porque estamos trayendo ya ni siquiera pues la fibra de algodón, sino hilazas, hilos y telas para la confección de nuestras, de, nuestros, eh, de, de nuestras prendas que son muy apetecidas en los mercados internacionales. Entonces, un componente de este producto 4 eh, de, de fortalecimiento de la política pública es un estudio de mercado, eh, pero de mercado en términos no sólo del algodón, sino de la prenda. Eh, hace, unos, hace unos tres años en Perú, en, 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 en Chile, en un evento de género, habló, recuerdo a Doña Rosita, una productora algodonera de Perú, de Lambayeque, y ella mostraba unas bufandas muy lindas, y, y yo le decía. ¿Cuánto vende usted esa bufanda en Perú? No, tres eh, dólares. Esa misma bufanda colgada en un toldo de plástico, en un gancho de alambre, vale tres dólares. Pero esa misma bufanda en, un, en una pasarela de moda en Milán o en París o en Bogotá o en Medellín puede costar quince dólares. Entonces, ese, ese mayor valor que se genera, ¿quién capta la renta? Si una buena parte de esa renta no la capta el productor, pues cada vez vamos a tener menos algodón, hasta que puede llegar el punto en el que Colombia ya no tenga producción de algodón e inclusive puede llegar el punto en el que nuestras prendas empiecen a ser todas de materiales sintéticos. Eh, entonces allí vamos a tener un especialista que ya está, eh, ya hemos tenido muchas conversaciones con el señor Juan Pablo Martínez, que es quizá el único colombiano que ha estudiado moda sostenible en escenarios como París y, y Milán y que conoce perfectamente el tema de que una prenda puede ser toda una historia de vida. Entonces le apostamos a algo que se habló y no se habló ahorita que está de moda, sino que hace 10 años hablábamos de la fibra de la paz, un, una expresión que acuñaron eh, desde el gremio algodonero cuando era la doctora Luz Amparo Fonseca la... La presidenta del gremio y Corpoica, eh, en el momento en que se, se sembraban unas 200 mil hectáreas de algodón en Colombia. Creemos que eh, eh, una prenda con una historia puede generar mayor valor agregado para nuestros pequeños productores. Eh, ahí vamos a tener este. El otro tema que vamos a acompañar acá en, en este producto es el de normalización de la calidad, porque el algodón colombiano, en su promedio, es muy buen algodón, pero dentro de una misma paca de algodón es probable que usted encuentre algodones de alta calidad y fibras de más baja calidad. Entonces nos toca eh, aproximarnos más al promedio, normalizar calidad, mejorar los procesos de aseguramiento de la calidad. Aquí vamos a tener también un punto importante en este producto 4, en los instrumentos de política pública. Eh, que queremos fortalecer. Y obviamente el tema institucional, ¿no? Hemos tenido un Ministerio de Agricultura comprometido con el algodón, pero con una alta rotación. Eh, en los últimos 50 años creo que ha habido 50 ministros de Agricultura. Entonces, eh, pues eso no ha permitido que haya la continuidad, pero el proyecto quiere aportarle a que haya esa continuidad y hemos tenido un compromiso importante de parte del Ministerio de Agricultura. Y obviamente, pues el producto 5 es todo lo que tiene que ver con, uh, con la administración del proyecto. Eh, aquí eh, la primera actividad que vamos a desplegar es el estudio de línea de base y caracterización del sistema productivo del algodón. Eh, se han hecho estudios interesantes en Colombia eh, desde lo que hizo Marco Jara hace unos años, hace unos 10 años de nuevos modelos de producción y nuevos nichos de mercado y logística para la producción del algodón en Colombia y su exportación. Luego, una serie de investigaciones que hizo el gremio algodonero, el último de ellos hecho por Fedesarrollo, eh, y hay todos los elementos, digamos, de diagnóstico desde lo macroeconómico, pero no desde la misma calidad de vida de la esencia de nuestro trabajo, que es el productor que es el campesino. Entonces, ese estudio, estudio de línea de base va a mirar los temas de calidad de vida, los temas de capacitación, de formación, la estructura familiar, cómo es la distribución de la renta eh, del, del negocio de la fibra del algodón en Colombia, porque lo que está detectado y eso no lo dijimos nosotros desde FAO, sino lo dijo el mismo Ministerio de Agricultura, es que durante los 10 años que hubo compensación del precio de un esfuerzo muy grande que hizo el gobierno colombiano, quien captó básicamente la renta, por lo menos en un 60%, 70%, fueron los dueños de la tierra y los dueños de las semillas eh, genéticamente modificadas. En Colombia en el 2005, ante la volatilidad de los precios internacionales de la fibra, eh, formuló un documento de política económica y social COMPES, el COMPES Algodonero, que blindaba a los productores colombianos frente a la volatilidad de los precios internacionales que, como decíamos al inicio de la charla, se originan en los subsidios a los algodoneros y, de otro lado, en las prácticas de los productores chinos y de las textileras chinas eh, de penetración de mercados. Eh, y, y ante esa situación se, se formuló el documento de política económica y social COMPES. Que le daba a los algodoneros un blindaje eh, frente a eso, a los precios internacionales de la fibra eh, en la Bolsa de Nueva York y en el Lejano Oriente. Así es de que si el precio en el mercado internacional estaba por debajo de los costos de producción, el gobierno compensaba a los productores algodoneros. Pasaron 10 años y el compromiso de los algodoneros ante este, eh, esta compensación y este blindaje era. Pues aumentar las áreas, eh, incorporar más agrobiológicos en su cadena productiva, tener nuevas variedades, mejorar la asociatividad y muchas de esas metas, lastimosamente, no las cumplimos. Entonces, en el 2015, 10 años después, al final del COMPES, pues se acaba el precio mínimo de garantía o, como decimos los economistas o como dicen los economistas, el precio de sustentación. Entonces ya los algoneros tienen que ser competitivos y no depender sol solamente del subsidio. El gobierno nacional hizo un esfuerzo muy grande en cada temporada algonera por compensar eh, a los productores algoneros y blindarlos frente a, a la volatilidad de los precios. En este momento ya queda solo un remanente pequeño del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón en Colombia. Y ya se acaba, digamos, esa posibilidad. Así es de que o somos competitivos o, o tenemos que dedicarnos eh, a producir algo diferente al algodón. Y en sectores donde tradicionalmente ha sido eh, el algodón importante, pues es difícil que eh, el, la gente se vaya a reconvertir a otros temas. En el caso de Córdoba, por ejemplo, se nota, digamos, eh, la disminución del área algodonera, eso está teniendo una incidencia en el Producto Interno Bruto regional y en la misma rotación o flujo de caja que estos cultivos de ciclo corto le dan a las regiones. Ese estudio de línea de base o de caracterización, pues nos, da, nos va a permitir saber cómo es la estructura de costos de los pequeños productores, eh, que ya pues con algodón ha hecho esfuerzos importantes en, en identificar, pero que queremos mirarlo más desde el ámbito de la agricultura familiar. También nos va a permitir saber cómo se distribuye la renta y cómo es eh, el sistema de mercadeo del algodón para poder diseñar mejores propuestas, mejores políticas, tanto políticas públicas como estrategias dadas de lo empresarial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a construir la línea de base eh, y el estudio de caracterización que estaremos publicando su licitación eh, para ver quién la ejecuta. Empezando el mes de, del mes de agosto, y obviamente todo el tema de eh, que el proyecto arranque, de, eh, la, el enganche de los profesionales que van a manejarlo a nivel regional en Cesar, en Córdoba, en Sucre, en el Tolima, en el Huila, el equipo administrativo, la, los equipos de cómputo, video y demás cosas que se requieren para que el proyecto arranque. Y, y obviamente todo el sistema de compras de los insumos que se van a requerir en los, uh, las unidades técnicas, demostrativas y demás. Eso es lo que ejecuta, eh, lo que hará la FAO en todo el sistema de monitoreo y, y, y control. En este momento estamos, eh, ya hemos establecido los comités regionales, la unidad regional de asistencia técnica del proyecto. Estamos en procesos ya de preparación de suelos y con base sobre todo en prácticas de labranza cero y labranza de conservación para establecer las unidades técnicas demostrativas. Vamos a estar participando con una delegación del Ministerio de Agricultura de Corpoica y de los algodoneros en el próximo Congreso Brasileño del Algodón que será en Maceió en el mes de finales de agosto. Eh, en este momento estamos trabajando de la mano con, con Algodón en eh, una propuesta eh, de no de asistencia técnica que en Colombia el Algodón tiene por obligación. Usted no puede inscribir un lote algodonero si no tiene su asistente técnico debidamente registrado y son todos de una alta calidad, pero no hay un sistema de extensión rural que acompañe al productor. De tal manera que él muchas veces selecciona a su agrónomo cuando ya está sembrado el algodón. ¿no? No, no, lo acom no hay un acompañamiento, la contabilidad es que ¿cuánto fue que me costó el abono? Por aquí buscando dónde está el recibito del abono, no hay contabilidad, ¿no? entonces, que haya un verdadero sistema de extensión rural, eh, y en esto pues eh, se, se está trabajando también de la mano con la Agencia de Desarrollo Rural. Y obviamente, como comentábamos ahora, el estudio de caracterización. Y línea de base de, de, la, de la producción de algodón colombiano. Bien, esto, digamos, era en términos generales eh, lo que queríamos comentarles de este proyecto de fortalecimiento del sector algodonero por medio de la cooperación sur-sur. No sé si haya preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Eh, preguntas eh, para las preguntas, les voy a pedir el favor, si es posible, que se puedan desplazar acá para lo de la, el registro de la cámara. Sí, pues puede ser eh, Teresita. Y Bueno, buenos días. Eh, mi nombre es Teresa López, soy del Instituto para la Familia Rural. Si ustedes, ustedes estaba planteando que el ingreso de las subvenciones y, y las ayudas que se han hecho a los algodoneros quedó en manos de los propietarios y quedó en manos de intermediarios, pero no en manos del productor, porque, porque el productor, el 75% es un arrendatario. Cómo puede llegar la subvención al propietario si el contrato de arrendamiento es un contrato en que el propietario, una vez que entrega el que su suscribe ese contrato, es el productor el que tiene que enfrentar los gastos, las compras, todo. Cómo es posible que lleve el llegue el dinero al que está en la casa? Es muy difícil lograr que mantener la producción, pero además es, es realmente de virtuar el concepto del arrendamiento, ¿no? Para poder lograr eso, tiene que haber algo que falla en el camino. Esa es una. Y la otra es, existe la cadena algodonera. Usted sabe que después de que salió la ley 811, se crearon, bueno, viene de antes, se crearon las grandes cadenas y entre ellas está la cadena del algodón ustedes esta actividad la tienen vinculada a ese proceso de cadena que va desde la producción, hasta la, de la producción agrícola hasta la textil. Este, ¿Este proyecto está visualizado así? Muchas gracias, doctora. Eh, sí, eh, con respecto al primer comentario, eh, y esto pues eh, no, no es muy, a mucha gente no le gusta que se, que se diga así abiertamente. Pero sí, efectivamente, cuando uno mira la estructura de costos del algodón en Colombia eh, y nota cuánto vale la semilla y cuánto vale el arriendo, eh, y eso era más o menos co coherente o correspondiente con el valor de la compensación o subsidio. No, no se hablaba aquí en Colombia de subsidio, pero es un subsidio, ¿no? Eh, no, el hecho de que le cambiemos el nombre y lo maquillemos no quiere decir que no que no sea un subsidio y sabemos que los subsidios son peligrosos en términos del agro por ese tipo de fenómenos precisamente. Entonces aquí pasaban cosas como eh, había un evento nacional que se llamaba la apertura y la evaluación de la cosecha algodonera. La apertura, pues, cuando íbamos a sembrar, y la evaluación después de que se recolectaba el algodón y se hacía todo el ejercicio eh, de análisis económico. Y en esos eventos normalmente el ministro de Agricultura anunciaba el precio mínimo de garantía al que se iba a comprar la tonelada de algodón para la temporada que arrancaba. Y al otro día subía el costo del arriendo y subía el costo de la semilla. Y uno mira el valor de lo que el gobierno pagaba por compensación. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la doctora Sofía Ortiz, la líder de Cultivos Transitorios del Ministerio de Agricultura. Es correspondiente. El valor de, de, de la compensación al valor de la tierra y al valor de la semilla, y que ocupan entre ambos el 40% de la estructura de los costos de producción. Entonces, una de las alternativas frente a eso es, desde el ámbito de la semilla, ya Corpoica introdujo los genes eh, transgénicos. A las, a las algunas variedades colombianas, que ya por ley quedaron liberados. Eso tiene un tiempo de 10, de 10 años, si no estoy mal, en el que el gen, en ese caso el Volgar 1, el, 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 el BT1, ya quedaba libre. Entonces, Corpoica hizo la introducción de los materiales con cruzas y retrocruzas y todo un proceso de desarrollo genético, y ya vamos a tener en Colombia variedades transgénicas más económicas para los productores. Ese ya es un avance. Y el otro tema es un tema de reforma agraria en el que si no hay un compromiso de la sociedad como tal, porque no solo es el algodón, es el maíz, es el arroz, es el sorgo, es la soya, todos somos arrendatarios, muchos que inclusive perdieron las tierras en las crisis algodoneras y maiceras de, la, de los 70, de los 80. De tal manera que este sí es un llamado para la sociedad en general y para nuestros gobernantes, en el sentido de que si no hacemos una reforma agraria y no recomponemos la estructura de producción, pues va a ser muy difícil. ¿Cómo inviertes en mejorar un suelo que ha perdido la materia orgánica en involucrarle a bonos verdes cuando tienes que dejar un semestre o un año? el lote en descanso y en incorporación de estos abonos verdes. Entonces hay un tema ya que es estructural y es de la sociedad y es de cómo repensamos el sistema de producción y quién es el que puede o debe tener la tierra. Lo dejo como una reflexión. Y el segundo es el tema de la cadena. Claro, Colombia tiene una cadena algodón, textil, confecciones muy fuerte, eh, que tiene un problema y un problema que es un problema de monopsonio. Es decir, las industrias textileras se han unido hace 50 años en una entidad o una sociedad que se llama Diagonal, que es una empresa privada que compra el algodón y que es muy bueno porque usted cuando siembra el algodón no está pensando... ¿será que me lo llevo para corabastos, como hace usted con la cebolla o con el maíz, que usted es buscando a ver si lo compra la soberana, si, si lo hace para chocolos, si hacen silaje, en el caso del maíz, etcétera, sino que usted siembra el algodón y sabe que la industria textil se lo compra, pero también ahí hay, hay un tema de nuevos nichos de mercado, lo que yo decía hace un ratito, una bufanda, una camisa colgada en una tolda de plástico, en una feria de pueblo vale tres pesos. Pero esa misma prenda en una pasarela de moda puede costar tres o diez o quince veces más. Entonces es un tema también de ver cómo segmentamos los mercados en ese marco de la cadena de algodón textil confecciones, que es muy fuerte, y que se reúnen, hace 20 días estábamos en Cerete y ahí estaba el estado, eh, Diagonal, eh, Corpoica, los productores, es decir, es una cadena que está toda en este momento rodeándose acompañándose, tratando de salir de, de la crisis, pero si no lo vemos con visión de encadenamiento productivo, como usted bien dice, no va a ser posible. Entonces aquí hay que pensar ya no solo en la fibra y en del algodón y luego en el hilo, sino en prendas con una historia que permitan generar mayor valor agregado y que llegue a mercados, a nichos de mercado que pagan mejor las cosas, porque hay un esfuerzo detrás de eso y hay un compromiso ambiental detrás de eso. De tal manera que tenemos opciones como eh, Organic Cotton que no es fácil pero que vamos a apostarle al algodón orgánico y donde en brasil los productores brasileños están recibiendo hasta el 100% más o sea el doble por su fibra de algodón porque es orgánica o esquemas como better cotton initiative que permiten eh, un mejor ingreso para el productor bajo el cumplimiento de ciertas normas de certificación y que pues en brasil se ha implementado como el modelo de algodón responsable. Y en Brapa eh, es una invitación también a, a, a toda nuestra audiencia para que busque eh, los videos de, de, la, de, la, de la Asociación Brasileña de Productores de Algodón, Abrapa perdón, que, que se llama South de Algodón, South de Algodón, eh, porque cuando hicieron en Brasil los estudios de mercadeo y le preguntaban a la gente, ¿para usted qué es algodón? La gente decía, así copitos para limpiarse, ¿no?, eh, las orejas eh, eh, algodón para hacer curaciones pero nadie tenía en la mente el tema de prendas entonces está haciendo toda una campaña por recomponer desde brasil eh, para que los consumidores identifiquen más el algodón como prendas y empiecen a usar prendas de algodón como una fibra natural y que también se pierda este estigma que tenemos eh, eso no es grato decirlo pero eh, es una proporción como de que el 15%, el 15 de los cultivos eh, del mundo son de ciclo corto y dentro de eso el algodón se, se ocupa del 40% de los agroquímicos que se consumen. Y ustedes recordarán las temporadas algodoneras, los que somos un poquito ya más, más centrados en años, que uno iba a las temporadas algoneras y todo el día eran las avionetas, fumigue, fumigue, se hacían hasta 20, 25 aplicaciones de insecticida en un ciclo productivo de algodón. Eso quiere decir que usted está fumigando cada 3, 4 días. Bien. Buenos días a todas y a todos. Eh, felicitaciones por la excelente presentación, pero tengo como tres puntos para. Reflexión ya que ustedes están tratando de volver a impulsar este proyecto algodón. Como decía usted, entre más veteranos pues tenemos, y aunque sea la historia pasada, nos acordamos muy fácil. Y hace 20, 25 años, cuando empezó la crisis del Fondo Nacional del Algodón, en Kodasi abrieron un gran hueco y enterraron cientos de canecas de pesticidas y plaguicidas y las taparon porque se acabó el algodón y se acabó el problema y resulta que el problema se agravó porque encima construyeron un barrio y no sabemos qué está pasando hoy con las infiltraciones de esos plaguicidas en las fuentes de agua primera reflexión porque si van a impulsar otra vez la cadena de algodón pues va acompañada con la industria de las plaguicidas y pesticidas eh, en estos días próximamente vamos a hablar acá de biodiversidad y de los bancos de germoplasma, pero me llamó mucho la atención el comentario que haces sobre la pérdida de viabilidad de las semillas cuando están refrigeradas, están guardadas. Eh, mientras que nosotros hemos escuchado sobre la fortaleza de los bancos de germoplasma. Creo que en Suecia hicieron unos subterráneos profundos donde guardaron millones de semillas de todo el mundo, precisamente con ese tipo de, de sistema de, de preservarlo a través del tiempo, porque con el asunto del cambio climático de pronto nos toca volver a recurrir a todos esos materiales que tenemos ahí. Y el tercer punto, que lo has mencionado, no sabía era que Corpoeca había cogido y había usado información para meterla a las variedades nacionales de los genes transgénicos, es las, los ecos que nos llegan es que la industria montada en semillas transgénicas fracasó y aún a Colombia nos están llegando todos estos remanentes de, de esas variedades que en otros países ya dejaron de tener viabilidad porque a pesar de que le colocaron resistencia a los plaguicidas y a los insectos, pues parece que esas variedades necesitan, como decías hace un rato, una asistencia técnica para el cultivo porque eso hay que echarle gran cantidad de plaguicidas y pesticidas. Entonces son como tres reflexiones ya que están ustedes en esa construcción y en la matriz del marco lógico para que las consideraran. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a usted. Eh, yo quisiera parafrasear de, de sus comentarios eh, reforzando eh, el importante aporte que, que se hace. Sí, en los años 70 eh, fue muy... Se manejó a las patadas y, pues, a algunos no les va a gustar este, este, este comentario, pero se hacían ese tipo de cosas, ¿no? Como, como enterrar las canecas y aquí no ha pasado nada. O, o una vez en una compañía multinacional, en su planta en Cartagena o en Barranquilla, se contaminó un insecticida con un vaporizante. Y entonces a, a algún vendedor se le ocurrió ir a Bosconia. También en el César, en las zonas más afectadas, donde uno ve en Algarrobo los suelos donde no se dan ni las arañas. Y eso lo hicimos aplicando trifluralinas al suelo y luego rematando con glifosato y luego con paraquat. Era, era un manejo totalmente... 30 aplicaciones por ciclo productivo. Eso es, eso es una grosería. O sea, eso no, no tiene sentido. Eh, y, y, y este vendedor salió y llegó a, a Boscones y dijo, salió el nuevo producto nuestro. Se llama tal, es el insecticida tal más el vaporizante tal. Lo que pasa es que todavía no está en registro, pero se los puedo dar en promoción y lo vendieron allá, todo, sin registro, sin nada, se hacían ese tipo de cosas. Y, y la solución era esa: échelo al río, en, eh, eh, haga un hueco y meta ahí los empaques. En eso la industria de los agroquímicos ya está generando, o hace años viene trabajando. Eh, a través de su cámara de, de la industria eh, de los agroquímicos, en que haya eh, sitios donde contenedores donde depositar los envases. Eh, pero si esto no va acompañado de toda una cultura, no tiene sentido. Y por eso es que nuestro producto 2 es el de modelos sostenibles de producción, donde eh, allí vamos a tener un reto muy grande en disminuir la cantidad de plaguicidas que se están usando, pero es que hace 40 años o 30 o 20 no había las herramientas tecnológicas, ahora sí las tenemos. Ahora tenemos y Colombia es muy fuerte en eso y este que sea un momento también para aplaudir el esfuerzo que ha hecho la industria de los agrobiológicos en Colombia. En Colombia tenemos eh, productos de altísima calidad de bauberia baciana, de Metaricium. Con esos dos ya podemos disminuir las aplicaciones de insecticidas para el control de lepidópteros. Tenemos muy buenos productos con base en Lecanicilium lecani, que es para control de afios y de mosca blanca. Entonces ahí ya también tendríamos menos pro, eh, aplicaciones de productos como. Eh, como el imidacloprid, por ejemplo, que es una excelente alternativa agroquímica, pero que hay que manejarla con racionalidad y, y en la medida que haya herramientas biológicas, ¿cierto? Colombia no es muy fuerte, pero aquí la Federación Nacional de Algodoneros es muy fuerte en el, en el área de, de insectos benéficos, pues más porque el trópico seco no es fácil la, la aplicación o la liberación de avispas y de ácaros, depredadores y demás. Pero Colombia, la Federación de Algodoneros tenía en armero la producción de tricograma y era comercial y era muy bueno, lastimosamente eso pues, se lo llevó esa triste avalancha y nunca se volvió a montar el laboratorio, eh, ¿no? En cambio los belgas sí siguieron eh, y los holandeses, hasta está eh, Biovest y está Coppert, eh, que son empresas que han trabajado mucho en control biológico mediante... Insectos y ácaros depredadores. De tal manera que eh, sí hay mucha preocupación por el uso de los agroquímicos en el algodón. Está muy estigmatizado y usted me lo acaba de comprobar eh, aquí en vivo. Y es que cuando uno dice algodón, eh, la, 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 inmediatamente la lectura es plaguicidas, plaguicidas, plaguicidas y más, y más plaguicidas. En estos días hablaba con el doctor Álvaro Acevedo, eh, eh, investigador en temas de agroecología y de agricultura familiar, eh, y él me decía: eh, cuando a mí, cuando me dijeron que algodón, yo dije, pero yo en algodón, o sea, era tanto así como yo en algodón, por Dios. Entonces, estamos estigmatizados en que cuando usted siembra algodón, de una vez arranca con agroquímicos y ahora con transgénicos. El otro tema, el tema de la conservación de semillas, sí. Yo creo que usted no puede hacer un desarrollo de, y gastarse 300 millones de pesos en, en hacer una selección genética para obtener una variedad de color, por ejemplo, de fibra de color, y luego ponerla en una neverita. El día que se vaya la luz o el que se dañe un cuarto frío. Y el investigador está en su rollo del día a día, nadie está pendiente de que esa semilla ya se pueda... Por eso es que estamos. hay, hay materiales que están en un 50-60% de viabilidad, porque no... Entonces, tendríamos que tener también la forma tecnológica o técnica de almacenar, de tener esos bancos de germoplasma. No es tener un bulto de semilla en, una, en un cuarto frío, sino que eso requiere inversión en tecnología y en eso las entidades del Estado... El ICA, el Corpo ICA, tienen que aportar en términos de ver cómo se va a hacer no solo para el algodón, sino para toda la cantidad de ustedes han trabajado mucho aquí en tema de semillas andinas y la, cantidad, la gran cantidad de biodiversidad que hay que tenemos que preservar. Entonces, pues nosotros lo primero que vamos a hacer es eh, ya lo tenemos es eh, un barrido de qué es las variedades que hay en Colombia disponibles con un inventario de cuánto hay en los bancos de germoplasma, con unos análisis de in vitro de cuál es la viabilidad de esos materiales para poder tener una estrategia a ver qué hacemos si hay que re, multiplicarlas, perdón, para luego volverlas a llevar al banco o así aguantan o si hay que tener sistemas de congelación, en fin, como han desarrollado otros países eh, y finalmente pues el tema de, de, la, de la erosión genética, eh, pues que es una preocupación global, porque en la medida que la producción de semillas se va concentrando en ciertas empresas, pues cierto tipo de atributos empiezan a ser secundarios. Y ahí es donde hemos perdido rusticidad. Aquí en Colombia, uno en la, cuando estábamos en la facultad, eh, colega Misael... Uno en algodón no veía enfermedades, se las mencionaban, ¿no? decían, hay ramularia, pero era por cultura general. Nunca había una aplicación de fungicidas en algodón y ahora se hacen dos y tres. ¿Por qué? Porque hemos sacrificado el vigor genético y la resistencia de estos materiales a la presión de las enfermedades en aras de, de poder tener el gen transgénico y poder tener. La, la, las ciertas otras características eh, en función de la producción y no de la, de la adaptación de estas a las condiciones del medio. Gracias. Buenos días, profesor Camilo Castillo, del Instituto de Estudios Ambientales. Que, eh, pues, una pregunta ya en una parte se, se adelantó. Quiero complementarla en el producto del la producción sostenible. En particular, cómo va, cómo está pensada la articulación con lo que viene creciendo en el país, que es pues el planeamiento que nos ofrecen los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, a sabiendas que avanzando en su planeación podemos ir buscando un mejor uso, un, un uso eficiente de las fuentes hídricas y sobre todo en sectores o en particular territorios donde la vocación es precisamente para produ productos como el algodón. Entonces, esa es una pregunta, si, si tiene el proyecto previsto ir avanzando en una articulación con este proceso que lidera pues el Ministerio, todavía en unos primeros pasos, pero que necesariamente tiene que ir avanzando porque no, no, no podemos solo dejar a, a la sazón del mercado donde es más efectivo, sino que también tiene que haber una planeación en... en en términos del uso eficiente de los recursos hídricos. Y por otro lado, preguntar si en el componente que está ligado también por, por Corpoica, del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria, el PECTIA, que acaba de lanzarse a comienzos de este año, y ahí hay unas pues, prioridades en términos precisamente del uso eficiente del agua, pero también del, del uso eficiente del suelo. Y pregunto en relación a... Sectores que han quedado afectados con dificultades por los usos que ya usted nos mencionó de plaguicidas y demás. Hay también una perspectiva de avanzar en recuperación de esos suelos. Nosotros estamos explorando acá con, con las facultades y con asociados la recuperación paulatina de estos suelos degradados por el uso intensivo de plaguicidas, que vayan permitiendo también buscar una recuperación que no es a corto plazo, es una recuperación a 5 o 10 años, pero que nos abren unas posibilidades en vez de pensar necesariamente en que la única alternativa es, es ampliar la frontera agrícola. Entonces, quiero preguntarle por esos dos aspectos. Gracias, profesor. Gracias, profe. ¿Qué va a hacer cuando sea grande? No sé si tenía alguien de... Bueno, en la, en, la primera, en la primera instancia eh, es que, en términos de planeación sectorial, eh, ese estudio de línea de base y caracterización nos va a dar muy buenos elementos. Porque, y no es, no es que yo quiera decir que haya sucedido, pero el hecho, por ejemplo, de que los estudios previos los haya hecho el gremio, pues de alguna manera genera un sesgo. Entonces, este va a ser una mirada externa de lo que es el, el sistema de producción algodón y su conexión con la, la cadena algodón textil, confecciones. Ahí lo primero que, la, que nosotros hemos eh, definido es que no vamos a incentivar producción de algodón en zonas marginales, que ese fue uno de los grandes problemas. Es decir, usted en, eh, sembraba, se sembraba algodón eh, cuando empezó a crecer el algodón de San Juan del César hacia arriba. Entonces ya luego en Barrancas y después ya queríamos tener algodón en Rio Hacha y no sé en el Cabo de la Vela y entonces si uno se va tenemos que ser coherentes con la oferta edafoclimática de es decir cuáles son los sectores donde el brillo solar la calidad del suelo la humedad relativa la lluviosidad etcétera etcétera son apropiados para el tema algodonero y por eso vamos a trabajar de la mano con el sistema Aquacrop de FAO que permite hacer usted sus balances hídricos, eh, identificar las características de suelo, etcétera, de tal manera que el productor sepa si aquí es para algodón o si va a sembrar frutales o si lo va a tener en ganadería. Entonces, lo primero es nosotros no incentivar que nuevamente empiece a haber algodón en zonas donde no es, por, por vocación y por oferta de afoclimática, viable para el sistema del algodón. También hemos estado muy de la mano con las eh, alcaldías para que ellos acompañen el proceso y para que eh, el, el algodón vuelva a estar inserto en los planes de desarrollo. Porque, como entramos en crisis, entonces uno mira, por ejemplo, en el Tolima tocó hacer toda una labor con la gobernación para que volvieran a. a, a y eso es lógico: es decir, si aquí se siembran eh, en el Tolima 50 mil hectáreas de algodón, pues eso pesa. Pero si se siembran 5000 mil, pues hombre, eso. Entonces es un poco como, entonces acabamos de poner la lápida al algodón. No, eh, hemos estado involucrando. las. Lo otro es que en todo este proceso ha estado presente la unidad de planeación rural, la UPRA. Eh, y, y, y vamos a estar de la mano con ellos. Tanto es así que la FAO está desarrollando con recursos de, de, la, de la WWF, si no estoy mal. Eh, un proyecto que se llama Conectividades Socioecosistémicas en el Caribe Colombiano, donde precisamente parte de, de, del desarrollo de este proyecto es planificar muy bien qué se hace, en qué sitio y en qué momento. Entonces nosotros tenemos que entrar en esa línea, el sector algodonero tiene que entender que no es eh, vincular algodón por vincular algodón, sino que si alguien va a entrar nuevamente en el algodón tiene que ser exitoso. Allí también hay que cosas importantes eh, como uno de los temas básicos de las unidades técnicas demostrativas en el Cesar es el sistema de riego. No podemos seguir regando por gravedad, desperdiciando agua, entonces, usar sistemas eficientes de riego y de fertilización como lo es el riego por goteo. Vamos a tener otra unidad eh, técnica demostrativa en el Triángulo del Tolima donde por brillos solares es muy bueno para algodón, pero donde no había no había agua. ahora ya si esto empieza a operar este distrito de riego, pues se cambiaría el sistema. Fíjense que Israel produce entre 6 y 7 toneladas de algodón semilla por hectárea. Colombia produce dos y media. Estados Unidos produce dos. entonces cuando usted tiene el recurso agua y lo maneja bien, pero eso no quiere decir que se contamine, se desperdicie sea costoso, sino tiene que ser una cosa que sea viable económicamente, viable técnicamente y viable ambientalmente. Entonces, ese, creo que ahí cu cubrimos los dos, uh, los dos comentarios: el uno era sobre la planeación, profesor Camilo, y el otro era sobre el tema de agua y el tema suelo. Entonces, para el tema suelo, todos los procesos de unidades técnicas demostrativas van a ir previamente. Ahorita no alcanzamos ya para la costa, pues porque arrancamos apenas eh, hace un mes. Pero se va a tener rotación con cultivos o con cultivos de abonos verdes o inclusive donde el, eh, por riego o por lluvia nos permite un intersemestre donde usted tenga un cultivo de un ciclo muy corto, una leguminosa, por ejemplo, que le incorpore materia orgánica al suelo, que disminuya el efecto de las malezas y que mejore la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfatos y demás. El, el Triángulo del Tolima es Coyaima, Natagaima, Ortega. Es, 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 es una zona que, además de, un, de una uh, proporción muy alta de comunidades indígenas eh, y que han sido algodoneros por tradición. Entonces, eh, ahí el conocimiento. Eh, esa es una zona donde, por, por norma, digamos, de estas comunidades, de estos cabildos, no se usan transgénicos. Entonces, yo no quiero plantear posiciones contra los transgénicos, pero en la medida que recuperemos nuestros materiales eh, convencionales que la gente ha manejado por 50 o por 60 años, pues yo creo que la cosa nos puede funcionar mejor y más con esos costos de estas semillas genéticamente modificadas. Profesor Misael. Vale, Eduardo, muchísimas gracias. Eh, eh, Te han estado siguiendo la conferencia por vía chat y César Cifuentes te saluda y te agradece la, la participación en esa madrugada. Un saludo al ingeniero. Al y... es sí. Envidiable. <laughs> y te hace una pregunta frente a eh, cómo se tiene planteado eh, la evaluación de impacto en promedio de siete, de, de, bueno, tres, cuatro años adelante y cómo se garantizaría la sostenibilidad del proyecto. Después de que se ejecute totalmente. Gracias. Mira, este es un proyecto que se formuló eh, a cuatro años en el ámbito regional, pero hemos logrado que se amplíe unos dos años más a través de los recursos del Instituto Brasilero del Algodón. En la matriz de marco lógico, pues está eh, estipulado los indicadores que van a medir el impacto, y uno de ellos es el incremento en la cantidad de fibra de algodón producido por hectárea. Entonces, la meta es que se aumente un 10% la, 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 la cantidad de fibra de algodón por hectárea, ¿cierto? Eh, ese es uno. Y el otro indicador de que, de que en el que queremos medir el impacto es el ingreso del productor algodonero. ¿Cuánto es el ingreso por el ejercicio del algodón y su rotación? ¿Se van a hacer las dos? ¿Solo el algodón o todo el semestre algodonero o todo el año? Agrícola. Eh, y para eso es muy importante que el estudio de línea de base sea muy objetivo y muy, muy real, para no decirnos eh, mentiritas, ¿cierto? Y ese era lo uno, lo, de la, lo del impacto. Ah, ah, el otro es el tema de la sostenibilidad. Yo creo que aquí es bien importante que el proyecto deje un plan estratégico para el algodón eso en un, la primera instancia no gustaba mucho, etcétera. pero el gremio ha venido poco a poco aportando a esto y, y, y son conscientes de que si se deja un plan estratégico de mejoramiento del algodón que quede funcionando, eso nos va a permitir eh, generar políticas, instrumentos de política pública. aquí se requiere el concurso de los productores del gremio y del estado. Y el Estado, a pesar de que el algón pesa tampoco en el, digamos, en toda la canasta de productos agrícolas eh, y de cultivos transitorios, ha tenido un compromiso importante y está, tiene puesta la camiseta del algodón. De tal manera que si seguimos contando con un Ministerio de Agricultura que cree en el algodón, eso nos va a dar la sostenibilidad y dejar andando procesos de fortalecimiento en la región. Es la función cruzada que, de la que habla Renan Waste uno de los gurús pues de, de, de la extensión rural y es que usted tiene que conectar eh, el, la política central el, el, el gobierno central con los gobiernos locales y los programas con los proyectos jugar ahí en esas, en, en esas dos líneas y yo creo que eso vamos a dejarlo andando en la medida que tengamos esos comités regionales funcionando en la medida que la industria textil también eh, se involucra, y en la medida que abramos nuevos nichos de mercado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Eduardo, por su participación. Sabe, muchas gracias y a la universidad por la invitación. Esperamos. Me este sitio. <laughs> Espero bueno. que me reciban con más frecuencia. Esperamos vincularnos eh, muchísimo más a este proyecto tan así, importante así para será, Colombia. Así será. Okay. Bueno, eh, a todos, muchísimas gracias por su participación, por estar presentes. Eh, los esperamos la próxima semana. El próximo miércoles, con una nueva experiencia aquí en las Madrugadas Rurales de Uniagraria. Muchas gracias.